Bienvenidos a Vota Bien, un espacio que los acompañará rumbo a las elecciones regionales y municipales el próximo domingo 5 de octubre. ¿Te sientes satisfecho con tus autoridades? ¿Leíste sobre sus hojas de vida antes de elegirlos? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones llega a ustedes a través de esta ventana para ayudarlos a tomar conciencia acerca de la importancia de una verdadera participación ciudadana a través de un voto responsable. En este primer programa hemos preparado un interesante sondeo para saber qué tanto saben los electores sobre los próximos comicios. Vamos a verlo. Estamos en el corazón de Miraflores, hemos venido a buscar a los ciudadanos para preguntarle qué va a pasar este 5 de octubre. ¿Cuáles serán las respuestas? No lo sabemos, pero tenemos toda la información para ellos. Vamos a buscar a ver qué dicen los ciudadanos. Acompáñenme. Pasar este 5 de octubre. No. El 5 de octubre son las elecciones municipales y regionales. Informarnos pues un poco más. Claro que sí, tienen que entrar a JNE, que es Jurado Nacional de Elecciones, .gob.pe, y ahí al costado sale un link que dice voto informado. Ahí están todos los candidatos, las hojas de vida, así que pueden estudiar eso. ¿Lo van a hacer? Claro, ahora lo vamos a hacer. Sí, pues así. Muy bien, Ana, ¿fiestas? No, nada de fiesta, nada de fiesta. Hola. ¡No! ¿Por qué se van? ¡Qué fuerte! Hola, ¿qué tal? Acá vemos un caballero súper concentrado. ¿Qué va a pasar el 5 de octubre, señor? El 5 de octubre se va a dar las elecciones municipales. ¿Y regionales? Y regionales. Muy bien, ¿sabe dónde puede evaluar mejor? En la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones, que es jne.gob.pe, y ahí sale voto informado, y ahí sale toda la información. Lo va a hacer, ¿no? Ok, sí. Es una promesa. Prometido. Muy bien, feliz. ¿Estás soltero, casado? ¡Ah! ¿Sabes lo que va a pasar este 5 de octubre? 5 de octubre, las elecciones municipales, sí. No tengo más conocimiento. Y regionales. Tienen que entrar a la página del Jurado Nacional de Elecciones, jne.gob.pe, y ahí sale voto informado y abajo sale Infogob también, que puedes buscar ahí toda la trayectoria del candidato. Muchas gracias. ¿Dónde está la flaca? ¿Qué falta una mujer? Ay, ahorita vengo. Por aquí, ven, una pregunta, nada más, una pregunta. ¿Sabes qué pasa este 5 de octubre? No. Son las elecciones regionales y municipales, ¿no sabías eso? No sé. Mira, para que seas más informada, puedes entrar al Jurado Nacional de Elecciones, se mata de risa. jne.gov.pe. Chamba, por tu culo. Te van a botar la chamba, tía, yo te voy a contratar después. ¡Chao! Próximo ciudadano, ¿qué pasa este 5 de octubre? No, es una broma. Hemos llegado al final del recorrido. La verdad es que ha sido un éxito. Las personas que no sabían, las hemos informado, les hemos dicho dónde pueden buscar información, que es en jne.gov.pe. Muchos se han corrido terriblemente. Pensé que iba a conseguir novio, pero no. Y no importa. Pero después hemos cumplido el reto, que es informar a los ciudadanos. Así que si tú no sabes qué va a pasar este 5 de octubre, métete a la página del Jurado Nacional de Elecciones y está toda la información. Tu voto tiene que ser válido, así que no votemos por cualquiera, votemos informados. ¡Chao! Cientos de miles de jóvenes peruanos deberán votar por primera vez el domingo 5 de octubre próximo, con motivo de las elecciones regionales y municipales. Basados en una estimación del padrón electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil proyecta que serán 450.000 las nuevas personas que podrán ejercer su deber al sufragio por haber cumplido la mayoría de edad, desde pasado el último proceso electoral hasta 3 meses antes del día de la votación.
considerando que este número representa el 2,5% del total de electores de todo el país y que en general los jóvenes son la tercera parte del padrón, José Hugo Eizaguirre, de la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, absolvió algunas interrogantes de este grupo que participará por primera vez en la vida política del país. Hola, quería saber si es obligatorio que yo vaya a votar. De acuerdo a la Constitución Política, el voto es libre, obligatorio, secreto, personal e igual. Hola, quería saber qué necesito para ir a votar. Lo primero es ser mayor de edad y tener el DNI. Eso es lo básico y elemental. Hola, quisiera saber cómo me entero dónde me toca votar. Una vez que RENIEC ya tiene empadronado tu nombre, podrás averiguar a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales cuál es tu local de votación con el número de tu DNI. También puedes encontrar la información en el Diario Oficial El Peruano, las municipalidades y gobernaciones. Mucha gente acude a personas que ofrecen ese tipo de información, que están en las calles, pero no es recomendable porque siempre cometen errores, equivocaciones, y cuando el ciudadano va a ir a votar, no encuentra su local de votación. Hola, yo quisiera saber si estando dentro del local, ¿en qué mesa me tocaría votar? Cuando ingresa al local de votación va a estar personal del Jurado Nacional de Elecciones, que son fiscalizadores, que están con sus chalecos rojos y con los signos distintivos del Jurado Nacional de Elecciones, y pueden acudir a ellos para que le podamos ayudar y orientar en qué zona del colegio y en qué mesa específicamente le toca votar. Hola, quisiera saber a qué hora debo ir a votar. La mesa de sufragio se abre a las 8 en punto y cierra a las 4 de la tarde. Lo recomendable siempre es que vayan lo más temprano posible, porque es costumbre de los ciudadanos que acudan a las 3 de la tarde o 2 de la tarde, donde hay demasiada gente y demoran en emitir su voto. Ya lo sabes, antes de votar, infórmate bien, evita una multa. ¡Vota bien! ¿Qué tal, amigos? Les habla este su amigo, el nene Teófilo Cubillas, para pedirles de que se informen antes de votar este 5 de octubre. Este domingo 5 de octubre se realizarán dos procesos electorales en el país. Las elecciones regionales para elegir a 25 presidentes, 25 vicepresidentes y 25 consejos regionales, y las elecciones municipales. El número aproximado de votantes que participarán en ambos procesos es de 20 millones de ciudadanos. Infórmate sobre el proceso a través de la página web del jurado. En Infogob encontrarás la hoja de vida, la trayectoria política de los candidatos y la historia de sus partidos políticos. Mientras que en Voto Informado encontrarás la lista de los postulantes y sus propuestas.